quiero y considero oportuno dejar de manifiesto que no cabe duda su buena voluntad por atender los requerimientos ciudadanos. Sin embargo, esa justa intención suya topa y choca con los distintos estamentos administrativos municipales que antes que facilitar la solución a los problemas, más bien los convierten en tortuosos caminos de solución. En efecto, la misma ley determina que los municipios deben generar la ordenanza para el manejo de los bienes mostrengos. Este trámite por mí presentado fue de enero de 2014. Y ha pasado todo ese tiempo para finalmente lograr que se dé ese título. De la revisión procesal que usted podrá hacer, señor alcalde, va a determinar y va a encontrar que no era preciso en ningún momento retardar el arribo de este feliz momento. Habían tenido conocimiento las respectivas comisiones, habían los informes correspondientes, y sin embargo hemos tenido que pasar bastante tiempo más para lograr esto. Mientras se sostiene que es el ideal la ventanilla única, cero papeles, pues aquí en la administración municipal se está notando que lo que se trata o lo que se está haciendo es dificultar los mecanismos de solución a los problemas. Yo quiero, en aras del mejoramiento administrativo de la institución, sugerir que por favor se eliminen las trabas innecesarias, se edite, se emita, se cree, se genere un manual de procedimientos específicos para evitar que la arbitrariedad de determinados funcionarios exijan unos requisitos para el mismo caso y otros para el idéntico caso. Es decir, unas veces ágilmente y otras muy retardadamente. Hay asuntos a los que resultaría demasiado largo abordar y sin embargo de paso pueden ser dichos. Hay el caso de las parcelaciones, el caso de las divisiones que exigen la aprobación del municipio, y es un verdadero calvario para las personas cumplir con todas las exigencias extralegales que se hacen para lograr las divisiones. Mientras en otros casos, con verdadera agilidad, con inusitada agilidad, se han aprobado. Yo saludo y aplaudo que al final se haya discutido la ordenanza municipal, que era tan necesaria, y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Es de esperar que la vigencia de la nueva ordenanza no choque con la ineficacia de los estamentos municipales, que la ley no quede en letra muerta y sirva para solucionar los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Querido, debes pasar unos días más, por el tiempo necesario, en aras de la honradez, que la legalidad justifique ese acto. Pero téngalo por seguro que si se escapa a una situación de injusticia o de deshonra, no será porque uno lo quiere, será porque alguien lo hace de segunda intención. Pero tenga la seguridad de que tenemos un equipo de gente suficiente, capaz, no perfecta, que puede ser, como dice, con necesitada agilidad. Igual yo quisiera que lo haga llegar las denuncias del caso para dar los correctivos del caso y poder servir mejor. En todo caso, estamos siempre abiertos, jamás nos hemos cerrado las suficientes críticas fundamentadas para hacer mejor. Y quiero insistir en esto de que, señor alcalde, señores concejales, ciudadanía, que no hay justicia, ¿sí? Que no hay justicia si tarda mucho las situaciones. O sea, no podemos ser teóricos de que estamos dando el derecho, reconociendo el derecho que a cada uno le corresponde, etc., si sin embargo a ello está obstaculizado o está al frente un monstruo grande que es el tortuguismo y la negligencia. Esto le hablo en términos generales, que es importante que la justicia que tarda no es justicia. Sin embargo, como señor alcalde, hay cosas, por la amistad primero, por la consideración y gracias
por invitarnos una vez más a todos los actos y estaremos ahí presentes porque respaldamos su administración. Sin embargo, es necesario decir, yo también como profesional en el derecho y como en libre ejercicio, estoy incómodo del tortuguismo con que se dio trámite a este tipo de adjudicaciones. He venido conversando por más de un año con el doctor Milton Calle, porque hay problemas jurídicos que hay que resolverle y que la municipalidad ya lo debía asumir. Y me causaba sorpresa de que se acabó la administración del señor Duque y no se hizo nada. Se inició otra administración y se cayó también en la lentitud. Con todo el respeto, señor alcalde, hemos tardado mucho. Hay que celebrarlo, sí, pero yo creo que nos tocaría celebrar más cuando las cosas se han hecho oportunamente y no se han creado falsas expectativas. En ese sentido, escuchaba usted que tenemos un equipo de trabajo. Señor alcalde, tenga mucho cuidado de ese equipo de trabajo también, porque pueda estarle fallando el equipo de trabajo y cayendo en negligencia, y eso perjudica a la administración. En ese sentido, con toda la consideración, quiero decirle, señor alcalde, señores concejales y profesionales que estemos aquí, si ya tenemos una legislación, ya tenemos unos trámites, y hay unos requisitos, que es dos o tres que no había más que cumplir, yo no entendía, ni sigo entendiendo, por qué no se despachaban esos trámites. Bien, padre, cuando decía que en razón de la honradez tenía que asesorarse lo suficiente, pero no había para qué demorar tanto para asesorarse.